como es decisión de la central y de todas las organizaciones que adherimos, vamos a ir a todas las gobernaciones en todas las provincias argentinas y, por supuesto, la marcha a la Plaza de Mayo para ir al Poder Central. Creo que es una gran oportunidad, no solo para los que ya estamos en el paro, sino que hemos visto sectores de base de todos los sectores gremiales que queremos sumar en las distintas provincias, donde hay oportunidad de llevar en este paro de mañana y estas movilizaciones todos los conflictos que están planteados en cada uno de los lugares del país. El día de mañana se va a expresar el descontento de millones de argentinos y argentinas por los niveles de inflación, por la situación de precarización laboral, porque ya no alcanza para llegar a fin de mes, y va a ser el punto de partida de una serie de movilizaciones y protestas ante la falta de respuesta de una serie de reclamos de la clase trabajadora y de los desocupados que lamentablemente al día de hoy no tienen respuesta. Se va a expresar de manera contundente y de manera masiva, bueno, y esperamos que se tome en cuenta esta situación que afecta a millones de argentinos, ¿no?, en todo el país. Como dijo Pablo, el movimiento Barrio de Pie, a la medida de fuerza, la corriente clasista combativa, el movimiento Teresa Vive, la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, el Bachillerato Popular Osvaldo Bayer. Desde el campo internacional han hecho llegar su apoyo la Confederación Sindical Internacional, CCI, la Confederación Sindical de las Américas, CSA, el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, la ELA y LAB del País Vasco, el PIT-CNT de Uruguay, la CUT-HA, la CNT de Paraguay, la CAP y CUT de Chile, la CGTP, la CTB y Fuerza Brasil de Brasil, mientras que desde los bloques parlamentarios o partidos políticos, el interbloque del Frente Amplio Progresista, integrado por el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Partido Socialista, el GEN Libre del Sur y el Frente Cívico, el Movimiento Proyecto Sur, la Unión Cívica Radical y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires para Todos y el MST en Proyecto Sur. También han hecho llegar su adhesión la Federación Agraria Argentina. Le comunico que mañana vamos a estar transmitiendo por radio, por internet, por nuestro sitio La Olla TV, desde las 13 horas. El sitio es www.laolla.tv. Vamos a hacer una transmisión especial de todas las actividades que esté realizando la CTA en esta medida nacional de paro y movilización.